Sí, la verdad es que sí, creo que es un muy buen equipo, muy bien entrenado, porque creo que lo más difícil de conseguir para un entrenador cuando llevas a un equipo de este nivel es que todo el mundo vaya en la misma línea, que especialmente en defensa sean serios, que sean sólidos, que compartan la bola, y eso lo tienen. Dado que hombre por hombre tienen más calidad y físico que la gran mayoría de los equipos contra los que se van a enfrentar, pues no me extraña nada que vayan 6-0 y lo normal sería que ganen muchas más veces que pierdan. De vez en cuando pueden tener un mal día, pero creo que han demostrado, o al menos a mí me lo ha parecido, porque van donde van. Al final la teórica superioridad en el juego interior del San Pablo, por la ausencia nuestra de Jonas, se pudo paliar en muchos momentos. ¿Cómo lo conseguisteis? Bueno, yo creo que Creso y Omar han hecho buen trabajo, es decir, enfrente tenían dos pivots ACB, literalmente, tanto Fischer como Golman, son dos jugadores con pasado ACB, con muchísimo nivel, y han parado durante buena parte tanto el potencial ofensivo como el caudal reboteador, y evidentemente que hemos sufrido como sufre cualquier equipo de esta liga cuando juega contra este equipo, pero creo que como he dicho previamente, algo bien han tenido que hacer ellos y todo el equipo para remontar 20 puntos a San Pablo y ser capaces de entrar en el último minuto con opciones. Eso precisamente te iba a hablar de Nikic. Se le ha visto bastante emocionado porque estaba a lágrima viva. Yo creo que también es un tema más de mentalidad, ¿no? De mente, que quizás él lo intenta, no es por las ganas, sino que lo intenta, pero se ve frustrado, ¿no? Claro, bueno, yo creo que al final lo que hemos hablado muchas veces, cuando tú estás un tiempo como deportista donde la responsabilidad la cogen otros, tú simplemente ayudas como cualquier otro, pero normalmente en los minutos importantes no eres tú el que estás en la pista para recibir el balón, pues necesitas un tiempo de adaptación y yo creo que qué duda cabe que el partido que ha hecho hoy es mucho más completo que el que hacía hace un mes, sin ir más lejos. Lo que pasa es que este tipo de experiencias, igual que el otro día todos tuvimos la experiencia por primera vez de ir a un Within Center, que nos dejó así un poco groggy en la primera parte y que no nos reconocíamos como equipo, pero creo que es inevitable el pasar por estos tragos, digamos, para poder crecer. A la vez él tiene que pasarlo mal, porque es que es así, tienes que pasar un día fastidiado, tienes que entender que en determinados momentos finales importantes no has acertado con tiros libres o con canastas claves, pero a partir de mañana, pues borrón y cuenta nueva, a ponerse a trabajar y ya es seguro mucho mejor jugador de lo que era antes del partido por haber vivido esta experiencia, en mi opinión. ¿Qué ha pasado en el último cuarto? En el tercero estábamos un poco erráticos, el San Pablo pasó por encima, pero ya en el cuarto cuarto fue como Bueno, despertar. yo creo que ese despertar ha venido motivado por tener un poquito más de acierto desde la línea de 3 puntos y porque Kevin ha entrado en el partido. Eso a nosotros ha sido. Muchas veces se dice que desde la defensa se consigue atacar mejor, y es verdad, y sabéis que soy un fan absoluto de la defensa, pero también es verdad que para tener la energía en defensa que necesita un equipo del calibre de San Pablo, necesitas tener la sensación de que en ataque, cuando consigues buenos tiros, entran, porque si no es como una losa que te va pesando cada vez que vas a defender, y dices, joder, ahora me toca defender a estos 5 buenísimos jugadores, y en ataque no estamos metiendo cuando encontramos situaciones que estamos buscando. En el momento en el que hemos hecho clic, y de repente hemos metido dos, tres, cuatro canastas seguidas que estaban bien buscadas y que eran igual de buenos tiros que previamente, eso sin querer te redobla la energía en defensa, el pabellón ha ayudado y hemos, bueno, creo que he hecho unos buenos 10, 12 últimos minutos donde nos hemos puesto a par casi que San Pablo y probablemente pues quizás ese triple de Gudmundsson a falta de 30, 40 segundos es lo que nos quita casi todas las opciones de ganar. Lo que caracteriza a tu equipo es hasta el último minuto empujando, que es lo que se ha visto desde Zamora, empujando y sobre todo con la ilusión y el sueño de lograr una gesta que a punto hasta de conseguirse, pero es muy bonito ese ánimo que se transmite durante todo el partido, ¿no? Sin duda, y joder, no me malinterpretéis cuando digo que por competir no te dan puntos. Creo que es la manera que tenemos de mejorar. Es decir, si nosotros nos quedamos solo con la sensación de que, bueno, venga, chicos y entrenadores, que lo habéis hecho bien, que habéis competido, que habéis dado buena imagen, es que con una buena imagen no te mantienes en la categoría. Tienes que mantenerte ganando partidos. Evidentemente, ¿cómo no voy a preferir que la identidad del equipo sea esta que dices, que todos los aficionados se sientan identificados con este club y con este esfuerzo que hacemos por ponernos al nivel de auténticos equipazos de la categoría?
pero siempre creo que la manera de mejorar es autoexigirnos el máximo posible. A mí el primero y después los jugadores individual y colectivamente. Me hubiese gustado ver qué pasaba si nosotros hubiésemos jugado de verdad durante 40 minutos con la seriedad que me hubiese gustado jugar. No lo hemos hecho, hemos perdido, entonces para mí es muy complicado irme cabreado a casa. Me da un poco igual, entenderme de nuevo, me da un poco igual el perder de 6, de 12 o de 17, al final es una derrota y bueno, pues aprender.